soy Sergio Mireles, soy el creador de Dashi Mariachis, como el lead developer de Chibidubi, y el día de hoy les voy a platicar de qué se trata. El juego de Dashi Mariachis es un juego que está principalmente dirigido a dispositivos móviles en la primera instancia. Se juega, es muy sencillito de jugar, se juega nomás haciéndole tap para que tu mariachi brinque. Que se trata realmente de que un mariachi pase por el desierto y llegue al pueblo a tocar la serenata. Va tarde la serenata, el pobre hombre, así que tenemos que ayudarle a que llegue, que brinque todos los nopales, los aguaros, etc. Y que llegue al pueblo y que pues, se aviente su show ahí. Entonces, se van a jugar para Android, para iOS, y se juega muy sencillo, solamente, como ya dije ahorita, dándole tap a la pantalla para que el personaje brinque, y una vez que llegas a la serenata, se abre como una especie de rock band, ¿no? De que un juego de ritmo en el que salen varios carriles con diferentes notas, y tú ya tienes que empezar a darle tap a las diferentes notas que van cayendo. Si te va bien, te aplauden, te tiran flores, si te va mal, te tiran un cubetazo de agua. Entonces, así se la va llevando, no nomás con un solo mariachi, usas a varios mariachis, cada quien con diferente instrumento, y ahí vas completando lo que te queremos poner como reto, ¿no? Para que los jugadores se entretengan. Y es un juego de reto, no va a ser un juego fácil, es de reto, es para que la gente encuentre ese incentivo en mejorar sus reflejos, tanto para brincar como para tocar la música. Básicamente, Chibidubi Games es una empresa de videojuegos que va empezando. Es algo que es un proyecto mío, que está hecho totalmente con amor, pero al momento de empezar, me quedo yo como que, ok, si voy a empezar, quiero empezar con mi pie, con el huarache bien puesto como mexicano. Vamos a hacer algo totalmente que hable de nuestra cultura, porque al final de cuentas si lo ponemos en la App Store o la Play Store, va a salir para todo el mundo. Entonces, ¿qué mejor forma que empezar diciéndoles a los demás, ok, mariachi, serenatas, términos en español, porque en el juego vas a ver cosas como ponchos, zarape, jorongo, hay palabrillas muy de acá que en cierta forma las queremos meter en el contexto, aun cuando el juego esté en inglés, porque para tener más alcance lo hicimos en inglés, estamos manejando terminología mexicana. De hecho hay palabras como día de muertos, totalmente bien puesto ahí. Que en cierta forma nos ayuda para tener esa presencia y esos toques mexicanos como el mariachi en una audiencia que va a ser totalmente abierta al mundo, ¿no? En el juego vas a poder escoger cuatro mariachis diferentes. Vamos a tener a Tito, el de la guitarra. Vamos a tener a Enrico, el del guitarrón, una guitarra así gordita. Vamos a tener a Juanito, que es el de la trompeta, y a Pedro del violín. Cada uno con diferentes personalidades, no solamente en su composición física, en su figura, sino que la forma de ser. Tenemos a Tito, que es el líder de la banda, un poquito tímido, pero es el que tiene las riendas del caballo bien agarradas y que dirige a todos los demás. Tenemos a Enrico. Enrico ya es una persona más grande, es mayor. Es el del guitarrón, experiencia ante todo, sabe cómo manejar las situaciones de problemas en las serenatas. Si a alguien se le rompe una cuerda, él llega y le da más duro a su guitarrón para compensar el silencio o cualquier problemilla. Tenemos a Juanito, que Juanito es el integrante más joven de la banda. Le gusta tocar la trompeta, la tocaba cuando estaba en la banda de guerra. Y dijo, pues ¿por qué no? Me meto a esas cosas, esas músicas para allá, se las voy a poner en la serenata para despertar a las señoritas con esta música, ¿no? Total de que Juanito llega a la banda, es simpático, le falta experiencia, pero toca muy bonito, así que con eso es un elemento indispensable de la banda. Después tenemos a Pedro. Pedro es una persona de carácter fuerte, el amante de la justicia, ¿no? Todo tiene que cuadrar, a nadie se puede hacer tonto, nadie puede llegar tarde, nadie puede descuadrarse de todo lo que viene siendo el orden, ¿no? Entonces Pedro es una persona, es fortachón, es serio y es medio corajudo, pero pues ven unas cosas por otras, ¿no? Es bueno para tocar el violín. La concepción de la idea del proyecto surge realmente con un amigo, estábamos jugando ahí en el sofá,
platicando. Y dije, oye, pues quiero hacer un juego. Todavía, en ese entonces todavía estaba trabajando donde estaba trabajando antes. Y ya nos pusimos a platicar sobre un jueguito, no de mariachis, era nomás de correr y brincar obstáculos. Y ya después con el tiempo, ya por mi cuenta, dije, pues más o menos, me que salga un cuadrito brincando por ahí. Vamos a meterle personajes, vamos a darle identidad. Y ya metí mariachis, ¿por qué? Idea la que agarré y la puse, me gustó, se sentía bien. Y ya que tengo la idea de mariachis que corren para llegar a tocar serenatas, al principio no tenías que llegar a tocar serenata, eso se agregó después. Al principio era nomás puro brincar obstáculos. Pero lo de los, para diseñar y desarrollar los personajes, ahí sí me senté y dije, tengo que tener un diseño para ponerme a trabajar, porque cuando estás haciendo un videojuego no llega directamente a ponerte a dibujar, primero tienes que hacer el prototipado, que es un juego funcional con puras figuras básicas, cilindros, esferas, cubos, para tú tener programado una secuencia lógica de inicio a fin de cada jugada, ¿no? Y después, ok, ya tengo esos cubos que funcionan en mi prototipo, vamos a hacer las cositas visuales. Y ahí sí, agarras tu cuaderno de dibujo, te pones a hacer varios sketches. Pues como yo era el único, yo era pues básicamente mi jefe, yo mismo decía, no me gusta. Y tenía varios tipos de mariachi, diferentes estilos. Primero empecé a manejar cosas muy, muy palitos y bolitas, demasiado sencillas. Después los hice más realistas y dije, no, me gustaban realistas. Y al final de cuentas me fui por hacerlos hay un término para la gente que le gusta la animación japonesa que se llama chibi. Pero sí, chibis, ¿no? Sí, cuerpo chiquito y cabezones. Porque así funciona, es más fácil para mí programar, porque todo lo programé con cilindros, con capsulitas, así chonchitas. Y ese diseño de personaje cabía perfectamente en las capsulitas. Entonces, en base a diferentes elementos, me pongo a dibujar, después me pongo a modelarlos. Y una vez modelados, pues a colorearlos, ¿no? Y ya que los tengo coloreados, a animar, después de animar, integrarlos al engine, meterle código para que reaccionen diferentes animaciones bajo diferentes tipos de eventos, y así me fui. O sea, pasaron meses, empezó todo esto en julio de 2019, y ahorita ya estamos al momento de esta grabación, es octubre, finales, y el tiempo voló, y ahorita el juego ya está en las últimas, estamos trabajando en el contenido de skins, de más variaciones. Que en este punto yo ya no estoy haciendo todo lo que son las diferentes ropitas. Hice unas cuantas y dije, necesito que más gente entre aquí al barco porque está divertido eso. Vamos a compartir toda esta aventura de desarrollo de videojuegos que es relativamente nueva aquí en México. Creo yo que aquí en Sonora estamos llegando a la fiesta. Estamos abriendo, llegamos a barrer la fiesta, esto es nuevo. Y por eso mismo le llamo a gente, amigos que conozco que son buenos para lo que hacen, y pues ya les empiezo a pasar misiones, no solamente de diseño de skins. Tengo un muy buen amigo trabajando en lo que es el diseño de niveles, tengo a otra persona que se acercó aquí para hacerme la música, Manuel, excelente trabajo, todo el mundo está aportando lo mejor de lo que sabe hacer. Soy Verónica Rodríguez Navarro, soy estudiante de diseño gráfico y de animación. También me gusta la programación, pero apenas estoy aprendiendo. Para Dashi Mariachis, yo estoy trabajando con arte 3D, que son los skins de los trajes que tienen los mariachis, y también algunos tipos de guitarra y los instrumentos que se están utilizando. Yo soy Javier, también estudio en TecMilenio diseño y animación. Para Dashi Mariachis pues estoy haciendo igual, coloreando más skins y instrumentos. Estoy haciendo 8 skins de mariachis y 8 de instrumentos. Sergio fue maestro de nosotros, iba a la escuela y apenas iba empezando todo y nos enseñó cómo estoy haciendo un videojuego para pues enseñarnos lo que hacía. Y me acuerdo que estaba todo muy al principio, ni tenía colores, ¿verdad? Y nos enseñó así una versión muy, muy, muy temprana. Y desde entonces ya estaba muy, muy padre, ya funcionaba. Y pues cuando nos preguntó, sí, yo también, yo pensé, yo, Javier es muy bueno pintando así. Y luego ya me dijo, sí, también le hablé a él y yo, va a quedar bien padre. ¿En ese momento me mencionaste? Sí.
¿Y a ti cómo fue? ¿Cómo? Pues igual, Sergio nos enseñó 3D, Blender y desde cuarto semestre, ¿no? Y desde ese momento nos mostró una fase muy muy temprana del juego, todavía se veían las cajas de colisiones y estaba endemoniadamente difícil, eso también me acuerdo. Y entonces igual simplemente un día me dijo, hey, ¿qué onda Javi? ¿Quieres participar? ¿Te acuerdas del juego de los mariachis? Y ¿te gustaría participar? Y yo, ¿en serio? O sea, sí, yo tampoco veo que... Trabajar en un videojuego, desde tengo un control en las manos desde que tengo memoria. Y antes yo, no, pues o sea, me encantaría, pero no creo poder trabajar en un videojuego alguna vez, es mucho, yo ahorita estoy aquí. Pues, Dashing Mariachis es un juego que está hecho con mucho amor. Todos en el equipo le estamos poniendo muchas ganas, estamos poniendo nuestro mayor esfuerzo. Yo estoy muy orgullosa de todos. Y sí, todos están trabajando mucho, en especial Sergio, que pues lleva desde que empezó, ¿no? Él está haciendo pues casi todo, ha trabajado mucho y pues como digo, el amor y todas las ganas se ven ahí en todos los detallitos, así que espero que los usuarios disfruten del juego porque está muy pensado en ellos para que lo disfruten. Y por favor, recíbanlo con mucho amor y con los brazos abiertos. Es un juego hecho con mucho cariño que Sergio le ha puesto mucho, mucho empeño, mucho trabajo, mucha dedicación. La música que es completamente original. Y luego que nosotros también podamos participar y poner un poquito de nuestro estilo, de nosotros. Poner nuestra marca y hacerlo con cariño, con la idea de que, wow. O sea, estamos participando en esto y que se le muchas ganas. Pues conozco a Sergio desde hace tiempo y usualmente hablamos mucho acerca de lo que es desarrollo de juegos y cosas de cultura en general, o sea, nos platicamos mucho. Entonces, en una ocasión Sergio estaba batallando mucho porque es raro que haya un desarrollador que se dedique a hacer todos los papeles dentro de un juego y Sergio los está haciendo todos. Y demás, y lo está haciendo bastante bien, pero pues llegó un punto en el cual tenía mucha carga de trabajo y le dije, oye, pues si quieres te puedo echar la mano con los niveles. Y pues Sergio ya había creado de antemano, se había preparado haciendo una herramienta para que fuera más sencilla la creación de niveles. Entonces, de volada dijo, no, pues ya con el background como programador que tienes y ya le has movido algo a Unity, no vas a batallar para aprenderle ahí, y pues ya le empecé a ayudar con algunos niveles, y ya conforme fue pasando el tiempo, Sergio se pudo dar un poco más de libertad de trabajar en otros aspectos del juego, y ya me dejó la responsabilidad por completo a mí de terminarlos. Realmente nunca había participado en la creación de un juego, tengo algo de experiencia porque tengo una revista de análisis de videojuegos, entonces, pues parte de nuestro trabajo era estar revisando, pues, calificando juegos, aunque ya después de que llevé un rato en la revista me di cuenta que es difícil darle una calificación a un juego realmente porque como es algo con lo que interactúas directamente, no es como el cine que lo observas y pues ya lo que te diga la película es muy fácil de interpretar. Bueno, no es tan fácil, pero sí es una línea recta. Aquí hay un feedback del medio hacia la persona y luego de la persona hacia el medio y otra vez del medio a la persona y lo que es divertido para ti puede que no sea divertido para otra persona y lo que es divertido para otra persona puede que no sea divertido para ti. Entonces ya ahí es medio ambiguo qué es hacer algo que sea realmente divertido. Entonces como que te vas agarrando un poquito idea de ciertas fórmulas que atraen a grupos completos de personas, pero no hay nada exacto todavía. O sea, no hay los aspectos que principalmente se califican en un juego, es si el juego funciona o no, si el juego se puede pasar o no. Entonces ya que pasaste como que esos 4 o 5 checkbox que son pues completamente objetivos, vamos a decirle, ya puedes dar el paso a revisar los objetivos de, bueno, pues o sea, si el juego, los niveles se pueden pasar, los niveles no están rotos, o sea, no hay ninguna falla técnica, no hay bugs, la duración del nivel no es más allá de lo que alguien puede estar en el teléfono un ratito. Ya que pasas esas cosas que pues son pues, totalmente objetivas, ya pasa, ok, ya lo pasé, pero fue divertido hacer esto, o sea, estuvo tan fácil que no representa ningún reto que quiera volver a seguir intentándolo, o que me haya dejado, sí, me acuerdo que batallé mucho con ese nivel, me acuerdo que me divertí mucho pasando este otro nivel.
Yo espero, y hemos estado apuntando a que tenga cierta popularidad con niños principalmente. El tipo de juegos ese que son runners, les llaman. Son juegos que son muy fáciles de jugar en celular, son muy fáciles de aprender. Y con cierta edad de niños, de que será 10, 12, 13 años, son muy populares algunos. Entonces, aparte por el estilo visual, el estilo artístico está muy padre. Entonces yo asumo que les va a llamar la atención a ellos y les va a llamar la atención pues a la gente que aprecia el arte dentro de los videojuegos también. Espero que les llame bastante la atención y la verdad espero que sí tenga algo de difusión. Pues es raro ver un juego indie, es raro ver un juego indie de un desarrollador que es la primera vez que publica, que esté tan completo. Entonces yo espero yo que sí tenga un poquito de recepción. Yo soy Manuela Fontaine, productor de audio y compositor musical. Yo me encargo de la composición de la música, del diseño sonoro y el diseño de la parte rítmica de Dashing Mariachis. La música de Dashing Mariachis está inspirada en los sones mexicanos. Son arribeños, son huastecos, son jarochos, toda la combinación de música mexicana que forman al final lo que es el mariachi, pero siempre con un tono de videojuego, ¿no? Metiéndole sonidos análogos de 8-bit, 16-bit, y cosas por el estilo. El juego es muy musical, hay más de 11 tracks musicales alrededor de los niveles y 11 serenatas a las cuales tú puedes tocar los diferentes instrumentos del mariachi, que son guitarrón, guitarra, violín y trompeta. La idea de estos niveles es que el usuario vaya avanzando y se vaya haciendo cada vez más hábil para jugar, ¿no? Y también que tenga este incentivo el juego, en el que tú tengas que estar mejorando tus habilidades o tus skills para poder juntar, ¿no?, los puntos necesarios para desbloquear los diferentes cosméticos o skins que hay en el juego. En cuanto a la música, intenté separarme un poquito de la parte del mariachi para que tuviera más dinamismo, ¿no? Un poco como inspirado en Mario Bros. Y todos estos juegos en donde jugamos con diferentes estilos como polkas, como marchas, etc. Y bueno, la idea de hacer de participar en este videojuego surgió con mi amigo Sergio Mireles, que desde hace muchos años hemos estado en pláticas para terminar un videojuego con un scope un poquito más amplio, pero primero teníamos que empezar con algo más casual, más pequeño, para consolidar el equipo, y por eso salió la idea de hacer Dashing Mariachis. Es una idea que viene de Sergio Mireles y que pues, yo quise aportar mi granito de arena para darle ese toque musical que creo que el juego necesitaba por el mismo hecho de ser un juego de mariachis, el primero y mexicano 100%. Los invito a jugar Dashing Mariachis, un juego casual pero con mucho corazón de parte de los artistas y todas las personas involucradas en el juego, que les va a permitir mejorar sus habilidades en los juegos de plataforma y de ritmo. Los quiero invitar a que si nos sigan nosotros en Archibidubi y a Dashing Mariachis en todas las redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en Twitter. Un juego que va a ser gratuito para que todo el mundo lo pueda bajar y que lo puedan disfrutar. A ver cómo nos va y jueguenle, va a estar difícil, ¿eh?